Hola amigos, buenas noches, bienvenidos al Corral de la Pacheca, hoy en Cantares, Antonio Molina. Su voz surgió como una insolencia aceptable a principios de 1950, en una época de transiciones y de posguerra. Fue un grito largo, muy largo, de una voz fina, hiriente y bien timbrada. En aquella voz se habían incrustado resonancias árabes de siglos y penas y lamentos orientales. El grito quejumbroso y largo, muy largo, de Antonio Molina llenó los cielos de España en una pugna descarada al no va más de la largura. Era una dura porfía al límite de la resistencia. Era una angustia de no llegar al término de aquel grito interminable. Y como un extraño caso, Antonio Molina se situó a la cabeza de los cantores de su tiempo. Aquel chaval de pelo ensortijado, siempre sonriente, escaló con el mismo descaro de su voz laína y penetrante los más altos puestos del mundo del espectáculo. Hizo películas, Los hijos, no, La hija de Juan Simón, El pescador de copla, Esta voz es una mina, y muchas más. Fue un auténtico ídolo de multitudes. Tal vez se le pueda acusar de no haber usado esa voz prodigiosa en cantares de más enjundia y profundidad, pero lo cierto y verdad, lo indiscutible, es que sus canciones, aún muy comercializadas, llegaron a las entrañas del pueblo llano y sencillo. Nació en Málaga, pero fue Madrid la que lo lanzó a la fama. Hoy está casado, tiene 8 hijos y aún sigue recorriendo el mundo y España, una y mil veces, pueblo por pueblos, incansable, con su grito largo, interminable, personal e inconfundible. Hoy está aquí con nosotros Antonio Molina. Yo no maldigo mi suerte porque minero nací. Aunque me ronde la muerte y no tengo miedo a morir, no me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando porque sé que en el mi madre queda rezando por el lío que se va. Y cuando tengo una pena, lanzo al viento mi cantar. Soy minero y templé mi corazón con pipi barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de al alma rupa cantar mientras garbillo que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero día yo soy minero.
soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta, compañero, dale al marro pa' cantar mientras Carpillo que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero. Ya sé, Antonio, que tú eres hombre de pocas palabras. No de poca palabra, ¿eh? De pocas palabras. Sin embargo, la gente quiere saber, porque este es un programa monográfico tuyo, por lo tanto, la gente quiere saber cómo eres, cómo has cantado, cómo has luchado para llegar al éxito. Tú, Antonio, naces en... Málaga. En Málaga. Tu familia era pobre, era humilde, ¿no? Sí, una familia pobre, humilde, de mucha lucha. ¿Cuántos hermanos erais? Somos cuatro hermanos, dos hembras y dos varones. ¿Y solamente cantabas tú? Yo solo. ¿En tu familia no había antecedentes? Sí, un hermano de mi madre que se llamaba Antonio. Y por parte de mi madre ha habido muy buenos cantadores, pero vamos, no profesionales. No profesionales. ¿Tú antes de dedicarte a cantar, qué hacías? Pues antes de dedicarme a cantar fui lechero, estuve en un bar, un tapicero, he hecho de todo. Muchísimos oficios. Muchos oficios. Sin embargo, no te iría muy bien en Málaga cuando te tuviste que venir a Madrid, ¿no? No me iba bien, me iba bien porque estaba a la vera de mis padres y de mi familia, pero yo siempre he pensado en ser un algo, en luchar mucho. Buscar nuevos horizontes. En buscar nuevos horizontes, correcto. ¿Y te vienes a Madrid? Y me vengo a Madrid. ¿Cuándo tenías qué edad? Tendría unos 14 o 15 años. 14 años. ¿Qué es lo mejor que te ocurrió en Madrid? Cuando llegaste a Madrid, ¿qué es lo mejor que te ocurrió? Pues lo mejor que me ocurrió a mí fue conocer a mi mujer, que es lo que más quiero, y tener 8 hijos maravillosos. ¿8 hijos? 8 hijos. ¿Y los 8 te viven? Me viven los 8, gracias a Dios. ¿Y de esos 8, cuántos cantan? Pues cantar tienen todo estilo, unas voces muy bonitas, pero decididos, pues no hay ninguno. No, ¿verdad? Yo creo que Ángela canta bien, ¿no, Ángela? Ángela sí, canta de maravilla, de maravilla. ¿Y Paola? Y Paola también, precioso. Y creo que también un pequeñín que también canta. El más pequeño, ese es mi Noel. Noel, canta. Se canta también bien. Ayer estuvo cantando en el colegio, en un coro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? Pues salió de maravilla. Oye, ¿qué te parece el que tu hija, Ángela, sea actriz de cine? Pues me parece maravilloso, porque además yo a mi hija no le he cohibido ni a ninguno de mis hijos que ellos... Siempre le dejo que hagan lo que quieran, porque me parece que el hostigarle es muy malo para los hijos. Hay que dejarlo libre porque se expansionan y saca el arte lo que tenga dentro de su cuerpo. ¿Tú? Más que si lo está hostigando ya lo tienes cohibido. Exacto. ¿Tú cuándo debutas profesionalmente? O sea, ya de forma profesional. De forma profesional debuto en Córdoba, en el Gran Teatro de Córdoba. ¿Antes habías hecho discos? Sí, grabé La Voz de su Amo. En Odeón. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí. ¿Y empezaron ya? A salir los discos, se escuchaba en toda España. ¿Y empezaron tus canciones ya a ser famosas? Se hicieron famosísimas. Llega la estudiantina llegó, una mujer la ilumina con su mirada desde un balcón. Alegre los estudiantes, siendo el tiempo feliz,
van deshojando su cante por los rincones de mi Madrid. Sal a tu balcón que quiero mirar tu bello semblante, sal a tu balcón para ver pasar a los estudiantes, sal a tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña, sal a tu balcón, sal a tu balcón que te canto yo, mujer madrileña. El tuno que va adelante estudia sin descansar, el cuarto que más tunante busca la forma de no estudiar, el quinto estudia los astros, dice el sinvergonzón que para ver las estrellas Sofía Loren es lo mejor. Sal a tu balcón que quiero mirar tu bello semblante, sal a tu balcón para ver pasar a los estudiantes, sal a tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña, sal a tu balcón, sal a tu balcón que te canto yo, mujer madrileña. Se te acusa, Antonio, porque a ti también se te acusa de algo, se te acusa de que tú no sabes cantar flamenco puro. Que yo no sé. Defiéndete. Yo me defiendo, no tengo que defenderme, el público es el que lo sabe todo. Bueno, pero ¿tú piensas que tú sabes cantar flamenco puro o no? El público me tiene hecho un ídolo 26 años. Yo creo. Lo que me queda. Yo creo, Antonio, que en el cante, como en todos los artes, ¿no? No hay reglas. Y tú tienes tu propia personalidad cantando, ¿no? Yo tengo mi sello. A mí es muy difícil de imitarme, es una cosa que me dio Dios, la cual yo conservo con todo el amor del mundo. Estás hablando de Dios, ¿tú crees en Dios? Es mi vida, yo sin él no sé vivir, ni quiero vivir. También se te acusaba de que abusabas mucho del grito largo, de que era un límite, era no límite a la resistencia, era tremendo, era un grito muy largo, que tú abusabas de eso. De esas facultades. Es una facultad de que me dio Dios, la cual yo conservo porque me la dio mi padre, que es Dios. ¿Tus hijos qué piensan de ti como cantante? Pues mis hijos me quieren con locura, igual que yo. Lógico. Quiero a mis hijos. Eso como personas, pero como cantante, ¿qué piensan ellos de su padre? Como cantante, como su padre, no hay nadie. Lógica de los hijos. Claro. ¿Quién era tu ídolo? Porque siempre hay un ídolo, ¿no? Cuando sí. Tú empezabas a cantar, ¿quién era tu ídolo? Mi ídolo ha sido Marchena, Manolo Caracol. Manolo Caracol era ceguera por él. Manolo Caracol, sin embargo, esa voz desgarrada. Sin embargo, sois linda, estilos, ¿no? Totalmente opuestos, ¿no? Opuesto completamente, pero no importa para que a mí me cale un cante. ¿Cómo ves tú el triunfo de una persona que triunfó de una forma tan tremenda como tú lo hiciste? Y ahora, al cabo de los años, ¿cómo ves ese éxito? Yo lo veo de maravilla porque a mí el público me quiere muchísimo. Todavía, ¿verdad? Mucho, mucho, muchísimo. ¿Sigues actuando continuamente? Y llenando los teatros, donde voy. ¿Llenando los teatros? Gracias a Dios, sí. Bengali tiene
tiene la esencia del jardín de la un amor en su presencia que baila ante tu mar. Un amor en su presencia que baila ante tu mar. Ven a mí, ali, ali, bili, ven a mí, ali, ala, ven a mí, ali, ali, bili, ven a mí, ali, ala. Achiribiri, biri, biri, mora, achiribiri, biri, mora mía, achiribiri, biri, biri, mora, achiribiri, ven a moraría. Ven a mí, ali, ali, Bengali, ali, ala, Bengali, ali, ali, bili, Bengali, ali, ala. Ven conmigo, linda mora, mi palacio a bailar. Ven conmigo, linda mora, mi palacio a bailar. Yo a tu casa yo no paso que me puede engañar. Yo a tu casa yo no paso que me puede engañar. Venga, lía, 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 ven. Ali ala, Bengali, ali ali bili, Bengali ali ala. Achiri biri 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 mora, achiri biri biri mora mia, achiri biri 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 mora, achiri biri gana mora lia. Bengali, ali ali bili, Bengali ali ala. Bengali, ali, ali, bili, bengali, ali, ala. Y con nosotros esta noche Ángela Molina, que precisamente ha venido a ver la actuación de su padre, Antonio Molina. Ángela es hija de cantares, es hija de familia de cantares, porque su padre es un cantante español. ¿Qué es para ti, Ángela, la canción española? ¿La canción española? Bueno, creo que es una de las formas más auténticas que tenemos de expresión. Es una canción que nos acompaña en nuestras penas y en nuestras alegrías, que siempre ha formado parte de nosotros, de nuestro origen. Es una canción que es arma y recompensa a la vez, con la que pedimos justicia, con la que nos damos en amor, con la que nos aproximamos unos a otros. Es una parte grande de nosotros. Tú que perteneces a una familia de cantares, ¿qué impresión te causaba a ti cuando niña, cuando tú oías en tu casa a tu padre dar esos gritos y hacer voz y en ese ambiente de guitarras? ¿Tú, qué impresión era la tuya cuando eras una niña? Pues no sé, yo no lo puedo analizar porque estaba, para eso tendría que tener un distanciamiento que no tengo, ¿no? Pero tengo un mundo me creó un mundo de color en el que me movía, un mundo divertido y excitante y fantástico, con trajes de colores que me ponían grandes, que me ataban, me perfumaban, me metían en un camerino, me ponían flores. Es un mundo que contrastaba con otro que paralelamente tenía que llevar de niña, que iba al colegio con sus amiguitas, etcétera, etcétera. No sé, es una parte que realmente en la que me reconozco un hueco grande en mí. Un hueco no porque esté vacío, todo lo contrario, sino como algo
una entraña mía que me hace reaccionar hacia muchas cosas. ¿Cómo ves? En particular. Sí. ¿Cómo ves, Ángela, a tu padre como cantante? ¿Como cantante? Bueno, mi padre es un hombre sencillo, muy honesto. Es una persona que se ha dado en cuerpo y alma a la canción y ha hecho de la canción su vida. Y ha dado su vida a la canción. Y en un momento determinado dio a una España muy concreta todo lo que era, ¿no? Todo lo que podía sentir y ser. Y esta España reaccionó y le quiso y le tuvo. Y era un poco el reflejo de todo lo que estaba pasando y de todo lo que se estaba necesitando en su tiempo, ¿no? ¿Qué te parece? Perdón, sigue. ¿Quería seguir? Sí, tú sí estabas. ¿Qué te parece, Ángela, nuestro programa Cantares? Cantares. Es necesario que haya un programa así, ¿sabes? Porque creo que nos merecemos el tener conciencia continuamente de nuestras raíces y darlas un valor y mimarlas y sentirnos también con relación a ellas. Además, cada país tiene su música, su forma de expresión, y la nuestra es tan singular y es que es de cajón, tiene que estar ahí, tiene su sitio y tiene un porqué y una razón de ser. Pues en prueba de tu paso por Cantares, Ángela, Televisión Española te va a hacer un obsequio. Consiste en una estatuilla que representa a la tonadilla española. Esto te lo regalamos para que lo conserves como un trofeo a los muchos más que vas a conseguir, segurísimo, en tu brillante carrera artística. Gracias, Laura. Toma, Ángela. Precioso. Suelto a una y con otra.
¿Cuántos espectáculos has montado en tu vida, Antonio? Pues muchos. Muchísimos. Mucho, muchísimo. ¿A razón de uno por año, dos por año? Dos por año y sin parar nada, nada. ¿Sin descansar? Trabajo sin descansar, nada. Nada, nada. ¿Y cuántas películas has hecho? Nueve. Nueve. ¿Estás satisfecho de ellas? Sí, sí, estoy muy satisfecho de ellas. ¿Te gustaría verte en alguna? No. ¿No? No quiero verme, no. ¿El día más feliz de tu vida, Antonio? Ya te lo dije anteriormente, el día que conocí a mi mujer. Angelita, es muy buena mujer. Muy buena, además la conoces tú y sabes que es una mujer de una humanidad tremenda. Y como hay días felices, hay días tristes. ¿El día más triste? El día más triste... Es doloroso decirlo él. El que mi madre no me vea. Que tu madre no te... Pero está en Málaga, ¿no? Está en Málaga, sí. ¿Es ciega? Sí. No ve, no me ve. ¿Y tú vas a verla a ella? Sí. Siempre que puedo. ¿Te no conoce? Tengo que verla. Siempre estoy a la vera de ella. Sí. Vas a ver, ¿te conoce y te...? Sí, me tantea, pero no me ve.
Bueno, Antonio, deja de llorar. Lo tuyo es el cante. Sí. Y mi madre y mi padre. Y mi familia. Esa es mi vida. La morena hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y preciosa, como una rosa de abril. ¡Ay! Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Que lejos te va quedando España de mi querer. Adiós le pido llorando, que pronto te vuelvo a ver. Encendía, perfuma mi corazón. Adiós, mi familia querida, pa' ti canto mi canción. Y al darte mi despedida y el beso y esa oración, encendía, perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, pa' ti canto mi canción. Y al darte mi despedida y el beso y esa oración,